Mi nombre es Germán. Así comenzó todo. Hace 10 años con la nota que Maite me dejó. Me pedía que nos encontremos en el patio del colegio. Conversamos sobre un cuento de Cortázar que Maite relacionaba con la actualidad. Creía que en el colegio sucedían cosas fantásticas, que el límite entre el pasado y el presente se desdibujaba, que abducían gente. Ella me propuso entrar de noche. A pesar de mis dudas, acepté. Menos mal que trajiste un poncho, boluda. Bueno, me traje algo más o menos parecido, dale. Oh, me imagino, bonito. Dale, carajo. Una vez acostumbrados a la oscuridad, nos pusimos a investigar. Dale, boluda, ¿podés? Sí, sí. Fíjate, ahí, mira, andá a hacer un negocio. Sí, a ver, estoy en esa. Sí, sí, fácil, espera. Ahí va. ¿Ahí podés? Sí, sí, sí. El lugar que pensábamos conocer era otro. No sabíamos qué creer. Te dije, boludo, ¿qué pasa?
algo más acá. Y sí, de repente todas esas personas realizando movimientos mecánicos, ¿qué hacían ahí? Esto no coincide con el cuento. No hay fiesta, no hay chupi, no hay profesores disfrazados de mina. ¿Qué pasó? Parece que están todos quietos, abducidos. No sé, con mi cara abducido, sé cualquier cosa. Y es algo listo para rajarnos. Algo me dice que tenemos que seguir algo cariño. Nunca entendí qué le pasó a Maite cuando estuvo sola ahí adentro. Puede ser que haya sido el ambiente, pero me sentía sedado, sin energía. Tengo un espacio en blanco sobre lo que sucedió. Solo sé que salí corriendo. Al otro día llego al colegio con una confusión tremenda. La veo a Maite con una chica que me resulta extrañamente familiar. Ella se va y nos deja solos. ¿Qué te pasó, boludo? Ayer te busqué toda la noche, pensé que habías podido salir por la puerta de la clase. Yo salté los palos, estaba re cagado. Me quedé en el colegio, de noche. Ahora entré y sé que no pasó nada. Ya sabemos lo que puede pasar.
Pero Maite está extraña. Me dice que se quedó toda la noche en el colegio. Ya nada es como antes.